¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a un nuevo video. Pues hoy les voy a enseñar a tejer esta hermosa gorrita que es de Mario Bros, ahorita que está muy muy de moda Mario Bros. Pues bueno, vamos a tejer una gorrita. Esta gorrita les puede servir, amigas, para hacer negocio. Está súper fácil y súper rápida y créanme que son productos que por la novedad pues se venden mucho. Así que espero que les sea de utilidad el video de hoy. Vamos a ver la lista de materiales y les comento que la gorra que yo estoy tejiendo es para un niño o niña de aproximadamente 7 a 10, 12 años. Entonces el material que les voy a dar es para esta talla. Tallas más grandes, que también vamos a ver la medida a lo largo del video, van a necesitar 100 gramos, es decir, el doble de material. Así que bueno, vamos a ver la lista de materiales, pero recuerden que si van a tejer tallas más grandes van a necesitar el doble. Pues bueno, bienvenidas al video de hoy. Espero que les guste. Y bueno, amigas, los materiales que vamos a necesitar van a ser 50 o 100 gramos de un estambre. Yo aquí tengo este que es de grosor medio, como ustedes pueden ver. Es de grosor medio, entonces vamos a ocupar de 100 a 50 gramos. Y también tengo un poquito de estambre blanco, que este es igualmente de un proyecto anterior que me sobró. Así que es el sobrante de un proyecto anterior. Y en color rojo ocupamos 50 o 100 gramos. También tengo un gancho de 5.5 milímetros. Y esto es todo lo que vamos a utilizar. Y bueno, amigas, pues vamos a empezar con el proyecto. Vamos a comenzar por el centro de esta gorra. Así que vamos a hacer un arito mágico, que consiste en enredar el estambre en nuestros dos dedos. Y tejemos nuestro primer nudito. Y se tiene que ver de esta forma. Ahora sí, vamos a comenzar con dos cadenitas. Recuerden que estas dos cadenitas representan la primer vareta. Y voy a tejer un total de 10. 10 varetas dentro de este arito mágico. Llevo 8, 9 y 10. Bien, ya tengo mis 10 varetas. Ahora sí, voy a jalar de este hilo hasta que se cierre por completo. Y ahí lo tengo perfectamente cerrado. Para asegurarlo, tenemos que pasar esta colita. Observen, es la segunda de las dos primeras cadenitas y ya lo podemos ahora esconder entre el tejido. Mientras que este vamos a cerrar con punto deslizado. Vamos a subir dos cadenitas para tejer la segunda vuelta, en la que en cada punto vamos a tejer dos varetas juntas. Aquí estoy en el primer punto y tejo una y tejo dos dentro del mismo punto. Voy a acercar un poquito más la cámara para que lo puedan apreciar mejor. Toda la vuelta la vamos a tejer igual, vamos a tejer dos varetas juntas en cada punto. Ahí lo tengo. Tengo una y dos. Una y dos. Como les digo, son dos varetas en cada punto. Pues aquí ya estoy terminando mi vuelta. Estoy tejiendo mis últimas dos varetas. Y ya tengo mi vuelta terminada. Cada vuelta siempre se cierra con punto deslizado
y para iniciar una nueva vuelta subimos dos cadenitas. Ahora la secuencia cambia. Vamos a tejer una vareta solita y luego dos juntas. Tejemos una y nuevamente en el mismo lugar otra. Esta es la secuencia que vamos a tejer en esta tercera vuelta. Una vareta solita y dos varetas juntas. Una, dos. Así nos vamos toda la vuelta. Una vareta solita, dos juntas. Una solita, dos juntas. Cerramos nuestra vuelta y vamos a tejer la cuarta vuelta. Subimos nuestras dos cadenitas y ahora vamos a cambiar la secuencia a dos varetas solitas. Ahí, como pueden ver, está una en cada punto y ahora sí tejemos dos varetas juntas. Las varetas juntas son aumentos, amigas. Los aumentos nos sirven a que se vaya haciendo cada vez más grande y nos quede siempre planito el tejido. Y ahí lo tienen, esta es la secuencia para la cuarta vuelta. Tejemos una vareta solita, dos varetas solitas y aumento. Aumento, que son dos varetas en el mismo punto. Así que esta es la secuencia en la cuarta vuelta. Y en la quinta vuelta subimos nuestras dos cadenitas y ahora vamos a tejer tres varetas solitas. Tengo una, dos, tres varetas y el siguiente es aumento. Ahí lo tengo. Esta es la secuencia para la quinta vuelta. Son tres varetas solitas y un aumento. Así es como se ve. Aquí tengo mis tres varetas solitas y el aumento. Como ustedes podrán ver, cada vuelta vamos agregando una vareta solita. Entonces, ahorita en la sexta vuelta vamos a estar tejiendo cuatro varetas solitas y un aumento. En la siguiente vamos a tejer cinco varetas solitas y un aumento. Y así vamos a ir formando el círculo cada vez más grande y también vamos a determinar la talla. Y como siempre, amigas, ya les tengo preparadas una tablita de medidas que ustedes pueden utilizar para lograr tejer esta gorrita en todas las tallas. Aquí les tengo, les voy a explicar que para la gorrita de niño hemos tejido 6 vueltas, que es la que yo estoy tejiendo en este momento. Tengo una, o sea, se cuenta desde el centro como la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en total. Y esa es para los niños. Jóvenes y mujeres, es decir, adolescentes y mujeres, van a tejer una vuelta más, es decir, 7. Aquí tejeríamos una más si lo estuviéramos tejiendo para jóvenes o para mujeres. Y en la talla de hombre se van a tejer 8 vueltas. Es decir, nos quedaría más o menos como por aquí, más grande. Esto es porque los hombres tienen estructura ósea pues un poco más grande que las mujeres. Entonces, por eso para ellos 8 vueltas. Si la quieren hacer para un niño más pequeño, esta vendría siendo una talla más o menos de, no sé, de 7 a 10 años. Pero si ustedes la quieren hacer para un niño más pequeño, pues hacen 5 vueltas y les va a quedar una gorra más pequeña. Entonces, bueno, pues ya están las indicaciones para tejer cualquier talla, amigas. Vamos a continuar con el procedimiento. Bueno, amigas, con vueltas, con estas vueltas, me refiero a las vueltas de aumentos. Estamos hablando vueltas de aumentos. Ahora, vamos a tejer vueltas sin aumentos. Las vueltas sin aumentos son
tejer una vareta en cada punto. Es decir, que ya no vamos a contar aquí para tejer dos varetas juntas, como lo hemos hecho en todo el procedimiento anterior. Ahorita ya no vamos a hacer ningún conteo, vamos a estar colocando una vareta en cada punto. Y de estas vueltas vamos a tejer aproximadamente 4 para esta talla. Y vamos a ir agregando para las otras dos tallas. Enseguida les voy a decir cuántas exactamente vamos a tejer para cada una. Les explico que debemos de tejer, al llegar aquí cerramos con punto deslizado, subimos dos cadenitas y continuamos con las vueltas. Yo voy a tejer 4 aproximadamente para la talla de niño y ahorita les indico para la talla de jóvenes y mujeres y de hombre. Bueno, pues aquí ya tengo las 4 vueltas. Le puse una marquita para que para ustedes sea más fácil de identificar. Tengo 1, 2, 3 y 4. 4 vueltas. Ya tenemos la base de la gorrita. Ahorita tejemos la visera. Solamente les quería aquí poner otra tablita para que continúen tejiendo la talla que ustedes están tejiendo. Para niños, que es la que yo estoy haciendo, ya vimos que tejí 4 vueltas. Para jóvenes y mujeres son 5 vueltas y para hombres son 6 vueltas. Así es como se ve. Bueno, amigas, pues ahora sí vamos a tejer la visera. Bueno, para tejer nuestra visera lo primero que vamos a hacer va a ser rematar ya nuestra gorrita. Paso una vez y yo regreso mi gancho. Y paso 2, siempre paso 2 veces para que me quede un nudito un poco más difícil de deshacer. Recuerden que al final este hilo se esconde. Ahora, quiero que observen cómo la voy a doblar, la voy a girar para que la costurita o... Esto es la unión que casi no se nota, la verdad no se distingue, pero pues aún así nos quede en la parte de atrás. Y así planito tengo la gorrita. Aquí ya tengo listos 2 separadores que me van a servir para señalar. Quiero que observen a qué distancia están mis dedos. Lo voy a hacer sin contar. Únicamente voy a marcar dónde quiero que empiece y dónde quiero que termine la visera. Vean cuántos puntos estoy dejando. Aquí me parece que está muy bien. Me parece que está perfecto. Es más o menos un cuarto. Es como si dividiéramos y fuera poquito más de un cuarto de la gorrita. Bueno, pues la visera la empezamos de aquí hacia acá. Y ahora sí, vamos a amarrar aquí. En el primer punto amarramos nuestro estambre y quiero que observen porque aquí vamos a utilizar diferentes puntos. Primero lo amarramos y vamos a tejer un medio punto. Voy a acercarlo para que no pierdan detalle. Tejemos un medio punto. Luego vamos a hacer un medio punto con lazada. Eso quiere decir que hago una lazada, saco hebra, lazada nuevamente y tejo los 3 juntos. Vamos a hacer de estos puntos, vamos a hacer 3. Así que nuevamente, lazada, saco, lazada otra vez y tejo los 3 juntos. Es como un medio punto cargado o una vareta muy pequeña. Ese es el segundo. Voy a tejer el tercero. Y ahí lo tengo. Ahora sí, vamos a tejer varetas. Saco 2 y nuevamente 2. Saco 2 y nuevamente 2. Vamos a tejer ya nuestras varetas
Y aquí vamos a contar, este va a ser medio punto, 1, 2, 3 medios puntos cargados o medios puntos como los que acabamos de tejer acá, que se llaman punto, medios puntos cargados o medios puntos con lazada, que van a ser estos tres. Así que mis varetas las voy a terminar de tejer aquí, para después repetir lo que van a ser nuestros tres medios puntos cargados, y aquí terminamos con un punto deslizado o un medio punto. Perfecto, aquí ya estoy llegando a los puntos que tengo que hacer más pequeños, así que tengo ahí mis tres lazadas y tejo las tres juntas nuevamente. Nuevamente, y ya son tres. Y aquí vamos a cerrar con un punto deslizado. Justo aquí lo que hicimos fue iniciar también con un punto deslizado, y es por eso que nos quedó así. Vamos a repetir esta vuelta, así que aquí vamos a girar nuestro tejido y quiero que vean cómo nos vamos a deslizar al siguiente punto. O sea que aquí no vamos a tejer, nos deslizamos al siguiente. Hacemos lazada y tejemos nuestro medio punto cargado, tejemos otro medio punto cargado y ya podemos empezar con las varetas. ¿Por qué solamente hicimos dos? Porque aquí ya nos comimos uno. Y ahora sí, tejemos varetas. Hasta llegar a las tres que tejimos en la vuelta anterior. Ahí lo tenemos, ya estamos llegando, así que tejemos una, dos, y en este nos vamos a deslizar. Y aquí terminamos nuestra visera. Quiero alejarla para que vean cómo nos queda. Es una visera pequeña. Y en las que son las gorritas que son más grandes, pueden todavía tejer una más. Aquí recuerden que se pueden deslizar a este punto, comienzan aquí y terminan deslizando, o sea, terminan un punto deslizado aquí, en este punto. Así que bueno, pues ya nada más, vamos a rematar. Cortamos nuestro estambre y pasamos una. Pasamos dos veces el estambre y apretamos el nudo. Y listo. Bueno, pues vamos a dejar a un ladito nuestra gorra. Ahora vamos a tejer los detalles con el estambre color blanco. Bueno, amigas, pues el círculo que va aquí en la parte frontal de la gorrita lo hemos tejido igual que se empieza la gorra en la parte de arriba, así que este paso no lo vamos a saltar porque ya lo vimos anteriormente. Les comento que este círculo tiene una, dos, tres vueltas, son aproximadamente 10 centímetros de diámetro y este es el que va a ir aquí en la parte de adelante de nuestra gorrita. Antes de rematar he cortado la hebra bastante larga. Después remato y esto nos va a ayudar ahorita a aplicarlo aquí en nuestra gorra. También les comento que este círculo lo pueden utilizar para todas las tallas.
Vamos a tejer las alas. Bueno, pues las alas yo las he diseñado de una manera súper simple. Vamos a tejer una cadenita o una tira de varetas de 10 puntos, o sea, de 10 varetas. Vamos a subir primero con 3 cadenitas. Iniciamos, esa es nuestra primer vareta, hacemos lazada y nos vamos a la primera de esas cadenitas. Ahí sacamos hebra, hacemos otra lazada y tejemos 2. Y tejemos 2. Vamos a tejer una más, hacemos nuestra lazada y nos vamos. Quiero que vean dónde estoy metiendo mi gancho. Es aquí, en la base de esa vareta nueva. Ahí saco. Tejo 2. Y tejo nuevamente 2. Otra vez lazada. Nos vamos a la base de la vareta nueva que acabamos de tejer. Y sacamos hebra. Tejemos 2 hebras y nuevamente 2. Y así nos vamos, amigas. Necesitamos 10 y 12 para las demás tallas. Recuerden que estamos tejiendo talla de niño. Y yo voy a tejer 10 varetas para que quede un ala más pequeña. Pero las gorras que van a ser más grandes necesitan 12. Tengo una, las 3 cadenitas representan la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subo. Una, 2 cadenitas, giro el tejido y tejo nuevamente puras varetas. Vamos a tejer un total de 3 vueltas, es decir, aquí tengo una, 2 y me faltaría una más. Vamos a tejer un rectángulo. Sin aumentos, sin quitar varetas. Todas las vueltas deben de ser de 10 varetas. Acuérdense que el primer punto o la primer vareta de la vuelta anterior son estas cadenitas. Así que estas también las tenemos que tejer. Ahí está. Otra vez. Subo 2 cadenitas, giro y tejemos la última vuelta. Al terminar la tercera vuelta, vamos a dejar una hebra larga. Y ahora sí, rematamos. Paso una y vamos a pasar 2 veces. Esta hebra nos va a servir para coser la ala a nuestra gorra. Y ahí lo tengo. Bueno, pues como les decía, esta ala la he diseñado muy fácil para que todas puedan tejerla. Aquí lo primero que vamos a hacer es que vamos a esconder el estambre que sobra. Lo escondemos tantito entre el tejido. Cortamos el sobrante. Y ahora vamos a tomar un pedacito de estambre. Y nos vamos a ir aquí a la parte de nuestra ala, justamente donde está la tercera vuelta,
y la segunda, ahí vamos a pasar nuestro estambre. Vamos a girar y vamos a hacer un nudito. Lo vamos a apretar un poco para que se marque la ondita del ala. Y cortamos. Nuevamente nos vamos a esa misma altura. Quiero que observen dónde estoy metiendo yo el gancho. Cortamos un poquito de estambre y lo pasamos hacia atrás. Este lo acomodamos ahí y ahora sí hacemos otra vez otro nudito. Ya vieron cómo se marca la ondita de la, como si fuera un ala. Y así no nos complicamos, amigas, porque de por sí es una pieza muy pequeña. Y entonces quitarle puntos y hacerle todo el detalle con puntos sería algo pues un poco complicado. No es imposible, si fuera un material más finito, se podría. Pero vean, los nuditos que ni se notan. Y si la giramos, tenemos una alita perfecta. Vean, por ambos lados se ve perfecta. Bueno, pues de esas alitas necesitamos dos. Aquí ya las tengo. Vamos a tejer también lo que es la M en nuestro circulito. La M de Mario Bros. Bueno, yo aquí he marcado con un marcador en color rojo la M para tener una guía y que me sea más fácil tejer la M de Mario Bros. Así que bueno, me voy a ir aquí al inicio de la M, voy a pasar el estambre. Y ahora quiero que observen, vamos a tejer de la manera más, ya que los puntos pues están de manera muy diferente, no tenemos como que rectos los puntos, así que hay que procurar hacerlo de una manera muy parejita, es la palabra que buscaba. Vamos a tejer cadenitas, siguiendo la marca. Y como les digo, que me queden del mismo tamaño. Voy buscando dónde picar para que me vayan quedando del mismo tamaño. Así. Ahí voy a... Y lo he pintado en color rojo para que se confunda con la misma pelucita del estambre. Ahí me voy. Ahora giro y continúo tejiendo. Tengan cuidado porque ahorita tenemos varios hilos sueltos. ¿Sí? Recuerden que estamos tejiendo con el rojo. Como les digo, es como si tejiéramos cadenitas. De esta manera, luego vuelvo a girar. Y así de rápido, ya estoy tejiendo la mitad de la M de Mario Bros. Ahorita voy a girar otra vez. Y ya voy a tejer. La última parte de la M. Ahorita voy a terminar yo de tejer la M. Y ya estaríamos listos para armar la gorrita. Aquí para terminar corto el hilo. Y lo paso hacia adelante y luego aprieto ese último punto y ya lo regreso hacia atrás.
Ahora sí, amigas, ya estamos listos para armar la gorrita. Necesitaremos una aguja estambrera, y lo único que vamos a hacer es que vamos a coser primero la M, es este el hilo que busco, el hilo de la M. Y únicamente lo que vamos a hacer es que vamos a dar unas puntaditas por arriba y por abajo. Tiene que estar en el centro, justo arriba de la visera. Metemos y sacamos nuestro estambre. Recuerden no apretar demasiado, pero que tampoco quede muy flojo. Así, de esta manera, y así nos vamos por todo alrededor del circulito. Y bueno, pues ya aquí tengo la cabeza modelo que me está ayudando. Miren qué bonita va quedando la gorrita. Está súper linda. Ya así como tal puede quedar, porque he visto una versión que es así. Soy honesta, no soy fan del videojuego, pero he visto una gorrita que tiene alas. Entonces esa fue la que decidí hacer. Y la pueden utilizar así sin alas o con sus alitas. Recuerden que las alitas las vamos a aplicar también con la misma aguja. Vamos a estar tomando por un costado la alita, procurando que la parte picudita sea la que quede abajo. Las onditas también deben de quedar abajo. Y bueno, pues por eso tenemos el modelo aquí, porque nos va a ayudar a medir más o menos en dónde tenemos que coser. Así que aquí introducimos el gancho, la aguja, y vamos cosiendo las alitas más o menos a esta altura. Están a los costados. Y bueno, amigas, pues ahora sí está completamente terminado. Vean qué bonito, estoy súper satisfecha con el resultado. Esto me recuerda que cuando éramos niños, mi mamá fue una persona que siempre le ha gustado hacer también cosas con sus manos, y le gustaba también tejer. Y entonces cada cosa que se necesitaba arreglar en casa, mi mamá nos la hacía tejido. Recuerdo que en una ocasión yo tenía un osito de peluche que es mi favorito, aún lo tengo, y mi mamá le hizo su gorrita tejida y me acordé de ese muñeco. A mí me encanta tejer, amigas. Y bueno, pues esta es la propuesta del día de hoy. Es una gorrita que está muy de moda, con la que les digo que pueden hacer negocio. Así que pues espero que les haya servido este video. Si les gusta, denle like. También suscríbanse si no se han suscrito, déjenme comentarios, procuro contestarle a todas, pero créanme que las leo aunque a veces no les pueda contestar en ese momento, pero sí las leo. Así que bueno, amigas, nos estamos viendo en los comentarios. Yo soy Cori y nos vemos también en un próximo video.